¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto de saludarle. Aquí estamos de nuevo para iniciar otro resumen semanal de noticias a través de Enfoque Digital Vallenar. Vamos a recorrer algunas imágenes de algunas actividades que se han desarrollado en los días pasados acá en nuestra provincia. Vamos a ir con las imágenes de lo que fue el acto oficial en conmemoración a las glorias navales, acto que se desarrolló en la ciudad puerto de Huasco. También le vamos a contar acerca de las actividades que desarrolló la Escuela Luis Alberto Iriarte, la Escuela de Vallenar, en lo que fue la conmemoración de la Semana Artística con actividades de proyección hacia la comunidad. Vamos a estar también con el patrimonio cultural, las actividades, parte de las actividades que desarrolló la comuna de Freirina. Y el proyecto que tiene que ver con el tema del reciclaje es otra de las iniciativas que nuevamente se vuelve a adoptar acá en la ciudad de Vallenar en un trabajo conjunto de la municipalidad local y el sector privado. Y en la comuna de Alto del Carmen, un importante encuentro de estudiantes que reunió a estudiantes de toda la provincia del Huasco a través del programa del Servicio Local de Educación Pública. Vamos a estar con el detalle de estas informaciones luego de la pausa. A Cumbria scene. Elizabeth just walked into the sea. Confitería Susi tiene para ti el más variado surtido de confites. Galletas, barquillos, bebidas, snack, bombone. Ubicado en Colchagua 656, entre Prat y Serrano, Vallenar. Ventas al detalle y al por mayor. Ven a disfrutar y a sentir el más dulce aroma. Tan tradicional de tu confitería de siempre. Confitería Susi. Bueno, ya estamos listos y preparados para comenzar a detallar estos titulares que hemos presentado a ustedes en nuestro resumen semanal a través de Enfoque Digital Vallenar. Una de las primeras actividades que desarrolló la nueva gobernadora de la provincia del Huasco, Nelly Caleb Bou, en nuestra provincia, tiene que ver con encabezar los actos oficiales en conmemoración a un nuevo aniversario de las glorias navales, acto que se desarrolló en la ciudad puerto de Huasco y que estuvo a cargo de la Armada. Gobernadora de la provincia encabezó actos oficiales en conmemoración del nuevo aniversario de las glorias navales, esto en el puerto de Huasco. Gratamente sorprendida por la relevancia, el respeto y el compromiso por los valores patrios que muestran niños y jóvenes de la comuna, por la historia de nuestro territorio, se mostró la gobernadora de la provincia del Huasco, Nelly Caleb Bou, al participar el pasado 21 de mayo en los actos oficiales de conmemoración de las glorias navales en la provincia del Huasco, actividad que se constituyó además en el primer acto oficial que le correspondió presidir en su calidad como la nueva gobernadora de la provincia. Y me dirijo a todos ustedes para darle un saludo muy cariñoso en este Día de las Glorias Navales. Muy entusiasmada, con mucho ahínco, con mucho cariño de volver a trabajar acá en mi tierra para ustedes y por ustedes. Les quiero mandar un afectuoso saludo en este día y espero empaparme de todas las necesidades de mi gente para trabajar por mi tierra, en especialmente por el Valle del Huasco. Bueno, celebrar y conmemorar a nuestras glorias navales siempre tiene un sentido de llamar a la unidad. Ese siempre ha sido el espíritu del 21 de mayo y en esta oportunidad no vamos a dejar de hacerlo. La verdad es que Huasco es un puerto que ha ido creciendo, se desarrolla cada vez más, no exento de dificultades de las que vivimos hoy día a nivel nacional, pero sin embargo siempre con el espíritu y el optimismo de poder trabajar por el bien común de nuestra gente. Hoy día hemos recibido la visita de la nueva gobernadora,
Estamos muy contentos de tenerla acá. Hemos aprovechado de conversar unos minutitos para poder iniciar un trabajo en conjunto, que se ha echado mucho de menos esto de trabajar de manera más unida por nuestros vecinos. Así que nos hemos comprometido a eso. Y por otro lado, celebrar y felicitar a la Capitanía de Puerto, a nuestra Armada de Chile, por todo lo que hemos estado haciendo durante este mes de mayo con distintas actividades familiares. Valores como el respeto por la historia, el compromiso por el territorio, conceptos que se indicaron en esta oportunidad, están llamados a relevar y a mantener en todas las acciones, principalmente aquellas que nos convocan por el bienestar de nuestra querida tierra huasquina. Kinder, para nosotros es una actividad que nos llena de orgullo lograr con los valores institucionales incorporar a la gente. No lo olvidemos que el 29 de mayo no es solamente la Marina, es de todos los chilenos. Héroes, un día como hoy, hace 140 años, dieron su vida por lo que Chile es hoy día. No seríamos lo que Chile es hoy si esos hombres valientemente nos dan la vida por la patria. El acto desarrollado en la Plaza de Armas de la comuna de Huasco estuvo a cargo de la Armada, la Capitanía de Puerto de Huasco, con el apoyo de la Municipalidad de la Ciudad Puerto. Y en ella también se dieron cita representantes de diversos sectores de la comunidad que dieron vida al tradicional desfile de las delegaciones que rindieron homenaje a este nuevo aniversario de esta importante fecha en la historia naval de nuestro país. Son actos como el que se desarrolló en el puerto de Huasco, que además se replicaron también en toda la provincia, en las distintas comunas. Vamos a cambiar de escenario informativo, porque la escuela Luis Alberto Iriarte, que funciona acá en la ciudad de Vallenar, permanentemente está apostando al desarrollo de proyectos de integración y de inclusión. Y esos proyectos también son compartidos con la comunidad. Recientemente se celebró la Semana Artística y en ese contexto también el establecimiento nos mostró el trabajo que estaba desarrollando. Con gran entusiasmo, alumnos y comunidad de la Escuela Luis Alberto Iriarte en Vallenar culminó la Semana de la Educación Artística, un trabajo que se lleva a cabo en todos los establecimientos educacionales del país y que en el caso particular de este establecimiento se desarrolló en una actividad pública con toda la comunidad. Abrir un espacio de laboratorio constante para todos los cursos, desde los más pequeños que están en nivel de transición a nuestros mayores que están en nuestros talleres laborales, y poder cruzar a todo el colegio, a cada niño, en un trabajo colectivo, colaborativo, donde su pequeña huella se vaya tornando como una capa que se va sumando al trabajo de sus demás compañeros. En un trabajo donde ya no pertenece una individualidad. El trabajo no le pertenece a nadie, sino que le pertenece netamente a la labor del hacer plástico. Es decir, todos son dueños del trabajo, todos comparten el espacio. Esa siempre ha sido nuestra idea como de labor y trabajo. Y de ahí nacieron primero estas obras que son lo del costado, que son monumentos del Huasco. Hicimos un recorrido por cada comuna seleccionando cuáles eran como los monumentos representativos. La escultura Viento Norte en Huasco, en Feirino las Torres de Labrar, la escultura La Vendimia que es acá de Vallenar y la escultura del Gigante de Pinte que está en la Quebrada de Pinte en Alto del Carmen. Y aparte también tenemos una pequeña muestra de lo que viene a ser en uno de los trabajos como más ambiciosos que tenemos, que es crear una enciclopedia botánica acerca del desierto florido, que vamos a ilustrar cada una de las flores como más generales del desierto florido y queremos llegar por lo menos a manejar unas 100, 150 flores dentro de ese catálogo. Un trabajo que permite mostrar a través de las acciones de los alumnos en el arte las principales características que ofrece el potencial turístico que posee este valle. Nosotros contentos, felices como equipo que hayan venido las autoridades, para nosotros es muy importante que nos apoyen, de sentirnos apoyados en realidad, sí. Y contentos de haber terminado la Semana de Educación Artística como Dios manda, mostrando a la comunidad todo lo bello que hacen nuestros niños. Yo creo que el arte, para que tenga sentido, tiene que compartirse. Y eso fue una decisión que tomamos como equipo, de salir de nuestra escuela y mostrar nuestro trabajo, o mostrar el trabajo de los niños en realidad, a la comunidad vallenarina. Y para lo cual el establecimiento agradeció la oportunidad de exponer su trabajo
y dar a conocer a la comunidad de sus logros y desafíos. El resultado de todo un trabajo en el cual se ha invertido tiempo y dedicación por más de 4 años. Bueno, en esta parte nos corresponde ir a una pausa, luego regresamos, hay más noticias para compartir con ustedes, ya volvemos. Hola amigos, gusto en saludarlos desde las pantallas de Enfoque Digital y desde el nuevo set de Ciudad Deportiva. Quiero invitarlos a que nos acompañen en esta nueva temporada, en la segunda temporada de Ciudad Deportiva, de este programa deportivo que tiene como sello la entrevista, la conversación y por supuesto las notas, notas de todos los lugares en donde se realiza deporte, actividad física, acá en nuestra provincia del Huasco, en nuestra comuna de Vallenar. Se los decía, acompáñenos en esta segunda temporada de Ciudad Deportiva. En un hogar como cualquiera, una madre amorosa siempre hace una rica cena. Hice pastel de sobras. ¡Guácala! Malcolm, el de en medio. Bueno, ya estamos de regreso. Durante el mes de mayo se han estado desarrollando distintas actividades que tienen que ver con el patrimonio cultural. Actividades que tuvieron un sello muy especial y particular en la comuna de Freirina, que abordó diversas temáticas para poder relevar este hecho, no solamente en la fecha en particular, sino que también durante todo el mes. Un entretenido y atractivo programa de actividades ha desarrollado el municipio de Freirina en la conmemoración del Día del Patrimonio Cultural, actividades que se han desarrollado durante todo el mes de mayo y que han concitado el interés y entusiasmo de toda la comunidad. Bueno, muy contento, quedo con una sensación bien optimista después de este lindo encuentro que hemos tenido con un grupo de vecinos de la comuna. Contento por ver nuestra iglesia restaurada, nuestro edificio Los Portales, pero también vamos a conocer ahí también parte de los desafíos que tenemos a futuro, no tan solo vamos a declarar la escuela de Quebradita, el ex hospital, también el cementerio de Quebradita y el antiguo mineral de Capote, que también queremos que se le declare también Monumento Nacional, y eso va a permitir también buscar el recurso, el financiamiento que permita su protección, su cuidado, así es que algo que nos tiene muy contentos. Para esta administración, el tema patrimonio nos llena de mucha alegría, también de mucha esperanza también, porque sabemos lo que significa también una comuna que mantiene su historia, cuida su patrimonio también, así es que estamos bien contentos. El arte y la cultura se han dado cita en la comuna, el teatro, la música, la historia, la artesanía y la gastronomía, entre los principales atractivos. Entre ellos destaca la jornada desarrollada desde el sector salud, una mateada con adultos mayores de la comuna, la que contó con la activa colaboración del Centro de Salud Familiar, mediante la cual se pretendía la memoria colectiva de los vecinos que antiguamente tuvieron una gran conexión con el que fuera el antiguo hospital Agustín Edwards. Bueno, la importancia de hacer esta actividad radica principalmente en la conmemoración del Día del Patrimonio, que sabemos que nuestra comuna de Freirina tiene 3 monumentos nacionales y que lo que se pretende ahora es que este edificio en el cual estamos hoy día también pueda ser declarado como un monumento nacional, entendiendo que es uno de los primeros hospitales que se construyó en la región. Y a propósito del auge minero también que vivió la comuna en la época y que hasta el día de hoy sigue en pie, en las condiciones claramente que nosotros podemos estar viendo, pero que sigue teniendo una funcionalidad y que se quiere rescatar. Y con una declaratoria de monumento daría un mayor realce no solo a la comuna, sino que también al sector salud.
debido a que hasta hace poco las prestaciones se daban acá, y además porque para nosotros es muy importante que todo lo que se relacione con el desarrollo de la salud y la historia de la salud pública en la comuna se tiene que rescatar. Los secretos se van y esto tiene que quedar. Entonces, con los tiempos modernos que estamos viviendo, la juventud no se preocupa a veces de este tipo de cosas, pero a veces no somos nosotros los adultos que no le entregamos las herramientas o no sabemos llegar a la juventud para despertarlos, para que ellos tengan amor al patrimonio, a la historia y a su gente. Aprender a respetar a su gente. ¿Qué monumento no le podemos hacer a don Domingo Cueva, el chofer del consultorio, si él era hasta médico, matrón, en esa época en que lo hacían todas? Y gracias a ello evolucionaron esos tiempos y evolucionó este hospital hasta llegar a lo que es hoy día. Vamos a ir ahora al tema que tiene que ver con el medio ambiente, porque el tema del reciclaje es otro de los temas que ha ido cobrando importancia, relevancia en el último tiempo en todo el mundo. Y acá en Vallenar, hace algún tiempo contábamos con unos contenedores que permitía poder recoger botellas plásticas para el reciclaje. Se había suspendido, pero hace algunos días atrás se volvió a establecer un importante convenio en donde está el municipio y en el sector privado. Vuelven las jaulas contenedoras de botellas plásticas a la comuna de Vallenar y se suma el reciclaje de aluminios, con la firma del convenio entre la Municipalidad de Vallenar y la empresa Recicla Atacama, realizada en la sexta versión de la expo organizada por la Dirección de Medio Ambiente del municipio local en el marco del Día del Reciclaje. Cabe recordar que el año pasado la empresa a cargo del reciclaje de botellas plásticas se retiró por el alto costo en traslado de esta materia prima. Sin embargo, Recicla Atacama pertenece a la región, dando prioridad a iniciativas locales en el ámbito del reciclaje, y próximamente se contará con la instalación en la comuna de 40 jaulas de botellas PET y latas. Con nuestra empresa Recicla Atacama hoy día estamos sentando un precedente en la región con este lanzamiento, ¿cierto?, de nuestro servicio. Estamos muy orgullosos de esta oportunidad que nos están dando y esperamos poder hacer grandes cosas. Esperamos que este sea el primer paso para una serie de proyectos que queremos lanzar partiendo de la comuna de Vallenar para poder abarcar toda la provincia del Huasco y eventualmente la región. Así que invitamos, ¿cierto?, a todos los municipios de la provincia a que se unan a nuestro cambio, ¿cierto?, a lo que nosotros estamos ofreciendo hoy día. Tenemos también alianzas que estamos desarrollando con emprendedores de acá de la región para poder abrir más espacios para que se den a conocer, ¿cierto?, las ideas y los productos que se generan a través del reciclaje de aquí, desde el norte y desde la comuna de Vallenar. Así que estamos muy orgullosos hoy día y nada, pues los invitamos a que se pongan las pilas con Recibat, con la inclusión, y a que reciclen con Recicla Atacama. Cabe recordar que el municipio está certificado medioambientalmente por todo lo realizado durante años. Hoy se da un paso más a este tema tan importante del cual debe empaparse la ciudadanía. Y hemos querido plasmar en esta plaza un convenio con Recicla Atacama, donde se van a instalar 40 contenedores, 40 jaulas para recibir las botellas plásticas y 40 también para los aluminios, es decir, las latas, que son fundamentales para un proceso de reciclaje. Yo creo que esto es parte de la política que tenemos del municipio junto al Consejo Municipal, a nuestros funcionarios, la Dirección de Medio Ambiente. Recordemos que el municipio de Vallenar está certificado medioambientalmente por todo lo que hemos hecho durante tantos años. Y el día de hoy damos un paso más a este tema tan importante, que es algo que nos tenemos que empapar como ciudadanía, que no solamente sea el municipio, sino que sean todos los habitantes de nuestra comuna, que tengamos conciencia de que el reciclaje no es solamente un verso, sino que es una acción que nosotros debemos empaparnos para cuidar el medio ambiente y también dejar a las futuras generaciones una ciudad, una provincia y una región de acorde a lo que cada uno de los seres humanos se merece. Es importante señalar además que se agregará un contenedor aparte para depositar las tapas de botellas PET y así realizar el reciclaje como corresponde. Además, la empresa Recicla Atacama y el municipio local dictarán charlas sobre la manera correcta de reciclaje en las diferentes juntas de vecinos, y para solicitarlas deben contactar a los espacios que genera para estos efectos la Municipalidad de Vallenar.
Nos vamos a ir ahora hacia la comuna de Alto del Carmen, porque allá se llevó a efecto un importante y masivo encuentro de estudiantes, dirigentes estudiantiles de los centros de alumnos para llevar a cabo una importante actividad que les permite poder interactuar en los temas que a ellos más les preocupan. Una iniciativa que se impulsa a través del Servicio Local de Educación Pública del Huasco. Estamos en la instancia de encuentro con los centros de estudiantes de todo el territorio. Tenemos chicos de Huasco, de Freirina, Vallenar y de la provincia de Alto del Carmen, con lo cual ellos van a trabajar una jornada participativa en un proyecto anual. Además de eso, tuvieron un encuentro con el director Javier Óvano, lo cual le respondió todas las inquietudes que ellos tenían. Se hicieron dinámicas de participación donde estuvieron los chicos súper entretenidos. Además, ahora viene un blog donde vamos a trabajar los conflictos que tienen cada establecimiento, cómo podemos solucionar ese tipo de conflictos para mejorar el tema de la convivencia escolar y mejorar algunas situaciones que ocurren en los establecimientos de todo el territorio de la provincia del Huasco. Yes. Estamos muy contentos de poder propiciar este tipo de encuentro. Creemos que es una instancia tremendamente valorable y que es lo que hay que destacar de este proceso de esta nueva institucionalidad de la educación pública, que es ofrecer espacios concretos a la participación de todos los actores que forman parte de la comunidad educativa, estudiantes, profesores, apoderados, asistentes. Hoy día están aquí convocados todos los centros de alumnos de los distintos establecimientos educacionales del territorio. Y nos llena de orgullo ver, porque los escuchamos a cada uno de ellos, tienen planteamientos muy concretos, demandas muy concretas y muy sentidas por lo demás. Y vamos a tratar de dar solución, ¿verdad?, pronta a cada una de sus inquietudes que ellos nos plantearon con mucha seguridad el día de hoy. Y encuentro aquí una muy buena instancia porque es lo que necesitamos. Estuvimos mucho tiempo esperando para esto. Igual necesitamos tiempo como para poder plantear en sí lo que nos pasa, lo que nos sucede como liceo. Y estamos esperando respuestas concretas y que en verdad se cumplan. Eso. Son las noticias o parte de las noticias que se van generando día a día, semana a semana, acá en la provincia del Huasco y que son recopiladas a través de nuestros equipos aquí en Enfoque Digital Vallenar. Nos vamos a quedar con la información meteorológica para los próximos días y, por supuesto, invitándoles para que estén atentos a nuestros servicios informativos. Muchas gracias por acompañarnos.